soy el Super Bar. ¿Qué? El Super Barbero. Un superhéroe de ficción para presentar esta hermosa obra, El Barbero de Sevilla. Hey. ¿Y vos quién sos? Yo soy la princesa Rosina. Ah. Y me llamo igual que la Rosina de la obra que vamos a ver y escuchar. Hoy les vamos a presentar una ópera. ¿Un qué? ¿Qué es una ópera? Ópera es teatro cantado. Y esta ópera cuenta la historia del Barbero de Sevilla. Un personaje fantástico que hace de todo para poder vivir. Hace trabajos de médico, de farmacéutico, de barbero, es peluquero, arma casamientos y un montón de cosas más. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Esta ópera la compuso Gioachino Rossini. ¿Es el mismo de los canelones a la Rossini? Sí, es el mismo. Era un excelente músico y además le encantaba cocinar. ¿Y vos sabés en qué año la compuso? No, no sé. En 1816. Es decir, que el año que viene se cumplen 200 años. ¿Vos sabés lo que pasaba en nuestro país en ese momento? Sí, sí, eso lo sé. Lográbamos nuestra independencia en la casita de Tucumán. ¡Muy bien! Ahora comencemos con nuestra historia. Imaginemos que está amaneciendo. El conde se dirige a la plaza frente a la casa de Don Bartolo, donde se encontrará con su ayudante, Fiorello, que ha formado una pequeña orquesta para cantarle una serenata a Rosina. Más tarde aparecerá Fígaro, el barbero, mi amigo, y cantará una conocidísima canción. Presten mucha atención. Rosina escucha escondida detrás de la ventana para que Don Bartolo no la descubra. ¡Que disfruten de la función! Thank you.
pensado, por fin se ha marchado. Ginés está importuno, dejémoslo pasar. Bajo que nardo sin ser visto, veré lo que me importa. Ya el alba viene, mi amor, no se avergüenza. Fígaro,
Macho, sí, con bondad.
qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque usted, tan ebrio así, a su casa llegará y el tutor créame a mí.
Thank you.
sonar de mil cañones. Fue el tronar de mil cañones. Renglones de WhatsApp, tú le envías y él vendrá.
dolore. La vergüenza. De che, de che? A ver, pronto, pronto ese mensaje. Un mensaje. Aquí está. Un papel. Ya era escrito. ¡Oh, qué bestia! ¡Ah, qué bestia! Y pretendo yo enseñar. ¡Oh, mi amor, amor, no comenzar en pena! ¡Una cátedra maestra de magia! Thank you.
obstinas. Sé muy bien. ¿Por qué no puede quedarse alojado aquí?
Cálmate. Por la presente al excelentísimo doctor Bartolo. Exceptuamos de dar al ojo a toda persona ajena. Exceptuamos. Váyase al lado, no me venga a molestar. Señor, por caridad.
mundo. Cachémonos. ¿Quién podrá ser? ¡Alto! Voy yo, que soy el dueño de casa. ¿Quién es? ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Abrirnosa! ¡Abrirnosa! ¡La guardia! No termina, no termina.
loca por bailar, todo el tiempo quieren bailar. Todo el tiempo quieren bailar. ¡Hola! 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 ¡Acá estamos de nuevo! Ahora volvemos a la casa de Don Bartolo. Esta vez, el conde viene disfrazado de maestro de música con el deseo de darle su lección de canto a Rosina en reemplazo de Don Basilio. Rosina, al reconocer en este maestro a su amado Lindoro, grita de alegría. Don Bartolo se alarma, pero ella trata de calmarlo diciéndole que solamente se dobló un pie. Don Bartolo desconfía, pero luego, al escuchar cantar a Rosina, él mismo recuerda otros tiempos y comienza a cantar una de sus canciones favoritas. Más tarde va a llegar Fígaro para afeitarlo y lo va a interrumpir. Vamos. El rojo.
hondo de la inútil precaución. De acuerdo, comenzaré. Deje, chifle al moño. No más, vamos pues.
urgencia. Mi barba tiene tres pelos. Don Basilio, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Qué esperamos? Esta barba muy crecida la afeitamos, ¿sí o no? Esta barba muy crecida la afeitamos, ¿sí o no? Un momento, un momento. Buenas noches, señor mío.
mio, pronto, pronto a reposar. Buenas noches, señor mío. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor mío. Mis señores, buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis señores, y mañana yo he de hablar. Condenado, 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 buenas noches, señor mío, buenas noches, señor mío, buenas noches, señor mío, cuando pongo de pasar. Silencio, silencio, no se me grita. Silencio, silencio, no se me grita.
Deberá usted formalizar un nuevo casamiento, el contrato de bodas.
conde de Alba Quimá. Los novios están acá. Haber traído la escritura. ¡Buenísimo! Todo está bien. Son testigos Fígaro y don Basilio. Eres mi esposa. ¡Viva! Se casaron el conde y Rosina. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Quietos todos! ¡Por la señor! ¡Señor! ¡Ladrones! ¡Arrestadles! ¡Arrestadles! ¡Mi señor! ¡Vuestro nombre! ¡El conde Alma Viva soy yo! En suma, algo salió torcido. De seguro es así. Y tú, bandido, me traicionaste firmando de testigo. Don Bartolomío, el señor conde tiene una razón puesta en su bolsillo, la cual no se contesta. Y yo, bestia solemne, tratando de evitar el matrimonio, retiré la escalera del balcón. Eso fue un inútil precaución. Oh,